La cronista de la ciudad de Río Verde, Elena de la Tejera, habló sobre el descubrimiento de piezas arqueológicas en los proyectos de urbanización que se han realizado en el municipio, las cuales en su mayoría no han sido reportadas a las instancias correspondientes. Estoy segurísima que van a encontrar muchísimo. Un muchacho fue una vez al museo a llevarnos unas piezas donadas que eran pedacería y nos platica que están sacando, pero no le pudimos sacar el lugar en donde, están sacando muchas piezas valiosas en la ribera del río. Yo entiendo que sería por el rumbo de Cruz Verde hacia Malanca, hacia Puente Verástegui y por ahí. La maestra mencionó que este tema debe darse a conocer porque en poco tiempo comenzarán los trabajos de un parque lineal en la ribera del Río Verde y aseveró que encontrarán vestigios arqueológicos. Saqueo que a veces hacen las mismas personas que andan trabajando. Yo recuerdo hace años en las calles, cuando anduvieron pavimentando, iban sacando figuritas. Y le levanto una y me dicen, es que es delito federal. Le digo, sí, yo traigo una tarjeta de coadyuvante de Lina y voy a reportar porque ustedes están llevando, ahí llevan mucho. Dijo que en esta región, en las laderas del río anteriormente, ya han encontrado fósiles de mastodontes y megafauna, por dar algunos ejemplos. Entonces, eso también es muy difícil. O sea, yo no digo que los que vayan a hacer el trabajo lo vayan a hacer, pero se suele actuar de esa manera. Y hay que notar que también en las laderas del río, en los barrancos, se han encontrado restos como fósiles de mastodontes y de megafauna aquí en esta región. Por lo tanto, hizo el llamado al público en general, pero sobre todo a los trabajadores que estarán al frente de la obra, para que reporten a las autoridades el hallazgo de cualquier pieza, ya que es patrimonio cultural del municipio. Desde la zona media, Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.